cogiendo la cosecha de la finca. ¿Qué le dijo? Mira esa belleza. Esa belleza de aguacate. Mandarina también. Qué belleza. Allá está el señor cogiéndola. ¿Cómo están, amigos? Les habla Carlos Castañeda. El día de hoy les vamos a presentar un predio que está ubicado en Melgar, Tolima, en la vereda Cajitas, a solo 7 kilómetros del casco urbano de Melgar. Estamos pues aquí en este momento mostrándoles un recorrido de unos videos que nos ha enviado la propietaria. Yo les comparto que no conozco el predio, no he ido hasta allá, pero la propietaria pues nos ha enviado esta información para colaborarle con el tema de publicidad. Aquí estamos haciendo pues un recorrido con el video que nos ha enviado de la casa. Es una casa en material amplia que tiene pues al área barbecue donde empezó el video, un baño, lo que es esta cocina, la cual es una cocina amplia y con puerta exterior. Tenemos dos habitaciones. Esta es la primera habitación de la parte de atrás de la casa. Es una habitación amplia, como pueden ver. Hay tres camas en este momento, una con camarote, o sea que estamos hablando de cuatro camas y todas son muy cómodas porque hay muy buenos espacios. El área de sala comedor, que es muy bonito, toda la casa está enrejada. Y esta es la otra habitación con vista hacia el frente de la finca, hacia la entrada, también amplia, como pueden darse cuenta. En la parte de atrás de las habitaciones hay otra habitación más, que es como el sitio del cuidandero, que ahorita vamos a mostrársela. Hay una pequeña piscinita, un jacuzzi, el cual pues, como ustedes pueden ver, le falta mantenimiento. Hace varias semanas que no se le hace mantenimiento. Estos videos nos los han compartido pues actualmente como está la finca en este momento, para que lo tengan presente, pero pues igual se le va a hacer mantenimiento a esta parte. Aquí estamos haciendo un recorrido como de la parte de afuera de la casa, para que ustedes pues puedan ver. Ahí está pues el punto de la luz donde es el contador. Aquí prácticamente donde llegarían los carros o el área de parqueadero. Bueno, aquí vamos a aclararles una situación muy importante con respecto a esta finca. Entonces pues vamos a entrar en materia en esta situación. La finca en sí es una finca total de 8.000 metros, 8.027 metros, de los cuales la propietaria adquirió el 50% de la finca. En este caso son 4.013 metros, 4.000 metros, para que lo tengan presente. O sea que estamos hablando un poco más de media fanegada. Sí, la persona pues compró, la propietaria de este predio compró la parte de abajo de la finca, y la parte de arriba, que es lo más pendiente, aún está pues a nombre de la persona que vendió originalmente pues este predio. En la parte de arriba realmente no hay nada, solo hay pues cultivo y árboles nativos y esta parte. Entonces pues quiero aclararles una situación. Aquí por donde vamos ahorita a mostrar la parte de esta carreterita, prácticamente es una servidumbre en este momento. Esta servidumbre pues va a servir para que la persona que tiene el predio en la parte de arriba pues pueda ingresar y pues pueda acceder a su predio en la parte de arriba. Les soy sincero, en este momento la persona está fuera del país hace varios meses, entonces pues desde que se tiene el predio pues la verdad nadie ha entrado por ese lado, pero pues queremos aclarar esta situación porque cuando hay una servidumbre pues es muy importante que ustedes lo tengan claro para la inversión. De pronto se podría más bien buscar otra forma de ingreso, o se podría comprar la parte de arriba también, para que lo tengan presente. Aquí ya estamos llegando pues a lo que es la entrada de la finca. Está este tanque, que es un tanque privado, porque pues por ahí pasa el acueducto y pues se bombea el agua hacia la parte de arriba para la casa. Entonces pues para que lo tengan presente. La finca es muy bonita, como les aclaro, es una finca de 4.000 metros aproximadamente. Estamos aquí nuevamente en el área de barbecue, el área de los asados, que es prácticamente el punto de referencia donde empezamos el video de la casa. Y pues vamos a hacer aquí como otro recorrido para mostrarles la parte de atrás de la casa. Sí, donde también hay otra habitación, un baño y una cocina, que es como para de pronto un visitante o para una persona que vaya a cuidar o hacerle mantenimiento a la finca, lo que es el cuidandero. Entonces aquí estamos en la parte de atrás de la casa. Como pueden ver, es una casa amplia, grande, es en material, es una muy buena construcción. Entonces pues aquí ya estamos, vamos a observar lo que es el área como de patio, área sala comedor, pues totalmente al aire libre en cierta manera. Aquí pues vemos la parte de atrás de la finca y vamos a encontrar una habitación amplia. Esa habitación tiene ventanal con vista hacia el frente de la finca, hacia la portería. ¿Sí? Actualmente pues está funcionando como un cuarto de herramientas. Aquí enseguida vamos a encontrar lo que es la cocina y un baño.
Entonces, prácticamente, si contamos esta habitación, esta cocina, estamos contando que la casa tiene 3 habitaciones amplias, tiene 2 cocinas, 2 baños y pues un patio en la parte de adelante, exterior, en la parte de sala comedor que está con rejas y la parte de este patio de aquí atrás para que lo tengan presente, que aquí podría ser como también la zona de lavado, ¿no? Entonces, pues, la finca realmente es esta, es una finca bastante interesante porque, pues, está muy bien ubicada. La propietaria nos comparte de que está en una zona totalmente turística, ¿sí? Yo ahí les compartí una fotografía inicial de un pocito porque, pues, yendo hacia la finca de Melgar, hacia la finca vamos a encontrar un río, ¿sí? En una, la vereda Cajitas. Entonces, pues, vamos también a encontrar 2 pozos, según lo que me comentan, de los cuales son muy turísticos y las personas van hasta allá, ya sea en taxi, en carro particular, en moto, a bañarse en estos pozos. Entonces, es algo muy interesante y muy bonito. Ustedes saben que Melgar es una ciudad totalmente turística y muy, muy conocida en todo Colombia prácticamente. Aquí estamos en este momento atrás del barbecue, porque el barbecue es como el punto de referencia, ¿no? Ahí acabamos de pasar un puente improvisado que es una buena estructura y que se hizo para pasar a pie hacia la parte de atrás de la finca. ¿Por qué se hizo ese puente? Porque pues por ahí pasa un cañito de aguas lluvias, realmente es muy poca el agua que baja según lo que me comenta la propietaria en tiempo de invierno. Aquí en esta construcción que ustedes vieron ahí, se intentó hacer en algún momento un galpón de pollos, pero ahí se puede aprovechar como para un kiosquito, para relajarse uno, para ir como hacia esa parte de la naturaleza, tomarse algo, refrescarse, estar ahí en familia. Ahí ustedes pueden ver y si aclaramos, hay bastante piedra en esa parte de la finca, pero el terreno realmente es muy fértil. Como ustedes vieron en las primeras tomas del video, ahí se saca aguacate, mandarina, limón, naranjas, el plátano banano se da muy bien según lo que me comentan. Entonces, pues, para que lo tengan presente. Estamos haciendo aquí unas breves tomas, pues, para que ustedes, pues, puedan orientarse. Yo, como les digo, no conozco el predio, pero les puedo dar la información así tentativa de todo lo que me suministró la propietaria. Y aquí con los videos, pues, la idea es que ustedes se guíen un poco. Yo los invito a que coordinemos una cita si les gusta Melgar, si están buscando un predio así de interesante de 4.000 metros con entrada, lo que es portería y toda esa parte, placa huella, una casa de material grande, ¿sí? Porque pues es realmente interesante tener un predio en esta zona turística, cerca a ríos, cerca al pueblo. Si estamos hablando de 7 minutos, estamos hablando, perdón, de 7 kilómetros, estaríamos hablando aproximadamente de unos 15 minutos desde el pueblo hasta la finca para que lo tengan presente. Este es el predio que queríamos enseñarles el día de hoy. Si ustedes están interesados, me pueden llamar, yo les amplío más información. Les recuerdo que la señora compró el 50% de la finca. La propietaria actual compró el 50%, o sea que estamos comprando un porcentaje. El impuesto predial está llegando más o menos por debajo de 200.000 pesos, entonces se paga por mitad, para que lo tengan presente. Entonces, pues, se hace escritura obviamente de la parte de abajo, porque pues está su escritura. Y pues este realmente es el predio que queríamos enseñarles el día de hoy. Si desean una cita, pues con todo gusto me contactan. Coordinamos para que de pronto con la misma propietaria ustedes puedan organizar el tema de ir a ver el predio. Aquí estamos, pues la propietaria hizo un esfuerzo grande, ¿sí? Aquí nos estamos dando cuenta. En motocicleta hicieron un video para poderles mostrar a ustedes el ingreso. ¿Sí? El ingreso, pues, ¿cómo es? Hasta allá entra un carro, inclusive hay taxis que entran hasta la puerta de la finca, ¿sí? La propietaria normalmente utiliza taxis desde el pueblo hasta la entrada de la finca y esto es una ventaja muy grande. Ten en cuenta, pues, que en invierno, pues, si hay una parte destapada que es después de la vereda hasta la finca, entonces se pone un poquito complicadita la carretera, pero, pues, el carro ingresa, ¿no? Eso es importante que lo tengan presente. Entonces, pues, este prácticamente es el camino para llegar a la finca. Aquí ya, pues, terminamos el video y terminamos las fotografías. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Castañeda, celular el 319-467-9106. Muchas gracias.